Monster here. How are you today? Well, today is Wednesday, the 26th of August. Yes, remember that today you have to hand in the 3 minutes video about Buenos Aires, explaining the things, the most important things, giving tips, yes, to tourists, yes, because you will be a tourist guide. Ojo con la pronunciación de guide, yes, and gay. This is gay, yes, not a tourist gay, but a tourist guide, yes, okay? Well, so we are going to go to Unit 10, bye-bye Unit 9, hello Unit 10, and it is a very important class because I'm going to introduce passive voice, then we are going to revise used to, so Leah didn't use to, did you use to? Then we are going to go to word building, we are going to practice word building, produce is a verb, and then which is the noun? Yes, product, then another noun, production, then another noun, producer, yes, okay, and an adjective, productive. This is a very productive country, for example, and you are going to write examples in de la A la Z, yes, cuaderno de vocabulario, is it clear? Yes, all right. Wait a minute. Good. And then you have to remember that you have to highlight all the grammar charts. All the grammar charts. Not only in the activity book, but also in the class book. All the charts you find must be highlighted. Yes, then as homework, you're going to do page 76, 77. Only the exercises in brackets. 78, 79. Only the exercises in brackets. Okay? Well, so can we go to... an example, yes, I'm going to introduce, yes, the grammar, yes, of passive voice, yes, is it clear? Good, 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 yes, good. So, look at this example. He gave his teacher an apple. Yes. He gave his teacher an apple. Okay, so this is the subject of the sentence. He is the subject of the sentence. This is the verb, yes, gave, yes, and then we have, ¿a quién le dio? Lo primero que tengo que hacer cuando estoy hablando de voz pasiva es subrayar los objetos. ¿A quién le dio el regalo? Yes, ¿a quién le dio el regalo? Va a ser el objeto directo. Is it clear? Yes, okay. El objeto indirecto, perdón. Indirect object. Yes? Okay. ¿Qué le dio? Yes. ¿Qué le dio? Va a ser el objeto directo. Yes? Okay. Is it clear? Entonces, the first thing you have to do when you have a passive voice, when you are practicing passive voice, is to find the objects. Yes? Hay un objeto directo y un objeto indirecto. Okay? Voy a hacer la pregunta, ¿a quién le dio? A la teacher. Entonces ahí voy a encontrar el objeto indirecto. Voy a preguntar, ¿qué le dio? Una manzana y voy a encontrar el objeto directo. Is it clear? Yes. This is the first thing you have to do. Yes, okay. Entonces, atención aquí, ¿en qué tiempo está este verbo? Está en past. La estructura, the structure of passive voice, dice así, to be, el verbo to be, en el tiempo que corresponda, plus the past participle.
que sería que el pasado participio, la tercera columna de los verbos. ¿Está? ¿Is it clear? Entonces, así dice que hay que formar la voz pasiva. Vamos a ver si podemos formar. Vamos a sacar, sabemos que está en pasado esta frase, sabemos que tenemos his teacher. Ok, entonces, voy a usar primero el objeto directo. An apple, atención aquí. ¿Cuál sería el verbo to be en pasado? Muy bien, ahí me contestaron en casa, was o were. Yes, okay, was o were plus, yes, el verbo en tercera columna. Yes, okay, el verbo en tercera columna. An apple, voy a poner para apple, was o were. Okay, was, y tengo give. ¿Cuál es la tercera columna de give? Give, gave, given. Yes, okay. An apple was given. Yes. Yes. By him. Okay. Is it clear? Yes. Entonces tenemos una manzana was given. An apple was given his teacher. By him. Okay? An apple was given to his teacher. Yes? By him. Is it clear? Okay. Right? Una manzana le fue dada a quien? A su profesora por él. Entonces, eso va a ser lo importante que tenemos en la voz pasiva. Yes? Primero tengo que encontrar los dos objetos. A veces hay uno nomás. Un objeto indirecto o un objeto directo. Luego pongo ya en la frase. Después identificar en qué tiempo está el verbo, the verb. Yes? So then you put the object, an apple. Pongo el verbo to be, porque la consigna dice verbo to be. La voz pasiva se forma el verbo to be más la tercera columna. Entonces aquí es muy importante otra vez la lista de verbos. Si no te sabes la lista de verbos, eso es lo básico. Cuá, 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 cuá. No es que no vas a entender cómo formar la voz pasiva, pero te va a fallar esto, que lo tenés que saber. Como todos los años digo lo mismo. Después tenemos otra forma. Vamos a trabajar con el otro objeto. His teacher, mismo tiempo porque tengo, was given an apple, yes, by him, yes, okay, his teacher was given an apple by him, perdón, by him, is it clear? Ese by también es importante, a veces no es importante, yes, a veces lo importante es, I was given some flowers, yes, okay, is it clear? Ahí tenemos. Yes? Ok. Voy a otro ejemplo. Voy a usar, esto sería el verbo para mostrarte cómo hay que sacar un objeto directo y un objeto indirecto. Entonces, para sacar el objeto indirecto, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar a quién. A la teacher. Yes? Is it clear? ¿Qué le dieron? Una rosa, una manzana. Yes? Ok. His teacher was given an apple, dice, chicos, nadie me dijo nada. An apple, yes, by him. Is it clear? Ahí estaría, his teacher was given an apple. Yes, okay. No hace falta que le ponga la. A veces el by no es necesario poner. Yes, okay, good. Bueno. Now a sentence, yes, in present. I drink mate. Ok, tenemos sujeto de la frase, tenemos el verbo. ¿El verbo en qué tiempo está? En present, perfecto, present,
present simple en este caso. Y mi objeto, ¿qué objeto es esto? ¿Objeto directo o indirecto? Yes, ok. ¿Qué tomo? Muy bien, ok. Objeto directo, yes, ok. Muy bien. Pongo aquí, paso a formar, mate. Está en presente, mi estructura dice verbo to be más pasado participio, ¿está? Entonces, ¿cuál es el verbo to be en presente? Am, are o is. Muy bien. Am, are, is, más la tercera columna de los verbos, ¿ok? Entonces, mate, ¿qué va a ser? Am, are o is. Is. Mate, is. ¿Cuál es la tercera columna de drink? Drink, drank. Muy bien. Drank, yes. Drink, drank, drank. Yes, ok. Is drunk by me. Ok. Is it clear? Right. Entonces tenemos otro ejemplo de la voz pasiva. ¿En qué? En presente simple. Yes, ok. Voy a otra. Presente continuo. I am practicing French. Ok. Tenemos sujeto. I am practicing. Sería ¿en qué tiempo? Present. Continuous. Objeto que estudio. Ahora estamos trabajando con el objeto directo, ¿yes? Muy bien. ¿Is it clear? Right. Entonces tenemos, vamos a pasar a voz pasiva. Traemos el objeto French. Y ahora voy a poner el verbo to be en presente continuo. ¿Cuál es el verbo to be en presente continuo? Are, is, must, being, más tercera columna. Yes? French is being. ¿Cuál es la tercera columna de practice? Practiced. Yes? Ok. Porque es un verbo irregular, por ende le agrego ed. By me. By him, by me, by her. Yes, en este caso, by me. Yes, ok. Is it clear? Entonces tenemos las partes de una voz pasiva. Saco el objeto directo. Primero reconozco en qué tiempo está. Present continuous. Marco el objeto. Yes, the object. Yes. French is being practiced. Decimos que se forma la voz pasiva con el verbo to be. Más la tercera columna, ¿sí? O el verbo conjugado en este caso. Is it clear? Yes, en past participle. Ya está, y el by. Yes, ok. Puede ser otro ejemplo. Yes, another example. No te pierdas esta clase porque si la saltas, vas a hacer agua. Tema súper, súper nuevo. No es difícil, pero es súper nuevo. Yes, ok. Bueno, teníamos ya past, present, present simple, present continuous. Voy a hacer una con future. Yes, ok. My mom bought me. Ah, no, sorry, future. My mom will buy me a cat. ¿Ok? Vamos, entonces, ¿qué es lo primero? El primer tip, identificar el tiempo verbal. ¿Yes? ¿Ok? Future, will. Futuro con will. ¿Yes? Simple future. Voy a identificar, my mom es el sujeto de la frase. ¿Yes? Me va a, hay dos objetos acá, ¿eh? Ojo, ¿qué me va a comprar? ¿Yes? ¿Qué me va a comprar? Responde para encontrar a qué, a un objeto directo. ¿Yes? ¿Ok? ¿A quién?
quién va a comprar algo? ¿A quién encontré? ¿A quién? A mí. Yes. Va a ser un objeto indirecto. Yes. Voy a hacer las dos frases, ¿ok? Is it clear? ¿Qué es lo primero que hago? Vamos a hacer la de cats. A cat. A cat. Está en futuro. ¿Cómo voy a formar si sigo la lista? To be. Bueno, to be, vamos a participle. Will be más tercera columna. To be en el tiempo que corresponda. El verbo to be en el tiempo que corresponda. A cat will be verbo give, no, bought, dale. Bought, buy, bought. A cat will be bought to me by my mom, by her. Yes, by my mom. Is it clear? So, a cat will be bought to me by my mom. Tenemos una. Ok, vamos a la otra. I will be bought. Vamos a cambiar acá el verbo bought, buy. Vamos a poner give para seguir practicando el give, que queda mejor. Yes, a cat will be given to me, yes, by my mom. I will be given, ¿qué cosa? A cat by my mom. Ahí tengo los dos objetos, el objeto indirecto y el objeto directo. Is it clear? Yes. Okay. Vamos a un present perfect. Voy a hacer la misma frase, the same sentence, but now with present perfect. Para que te des cuenta cómo armamos todos los tiempos. Voy a hacer con going to acá. Going to más be, porque dice que el tiempo. ¿Sí? El verbo to be en el tiempo que corresponda. Entonces sería am, are, is, must, going to be, verbo to be en el tiempo que corresponda. Más tercera columna. Ok. My mom, la misma frase, is going to buy my brother, cambié el objeto, a car. Encuentro, tip, encuentro, ¿qué cosa? Primero subrayo el tiempo, is going to be, estamos hablando de un futuro con going to. Going to. ¿Es clear? Right. Marco los objetos. ¿Qué le va a comprar a mi hermano? Un auto. Entonces, ¿qué le va a comprar? Esa pregunta va a responder para. Voy a preguntar para encontrar mi objeto directo. Yes, esto ya tal vez lo dieron en el cole, ¿eh? ¿Ok? O no. Y si no lo entendieron ahí, es tu posibilidad para entenderlo aquí. Tenemos el objeto directo. Ahora voy ¿a quién le va a comprar un coche? A mi hermano. Muy bien. Entonces sería el objeto indirecto. Is it clear? Yes. Vamos a hacer el cambio. Subrayamos todas las cosas que queríamos. A car. Verbo to be en el tiempo que corresponda. ¿Sí? Am, are, is. Este sería futuro con going to. Going to. Future. Am, are, is. Ok, a car is, muy bien, going to be bought. Vamos a poner given acá. Give. My mom is going to give my brother a car. Is going to be given by, is going, a car is going to be given to my brother. By quién?
by my mom. ¿Ok? Entonces tenemos el objeto, que pasa a ser el sujeto ahí. Amaro is must going to be, más la tercera columna. Para usarlo, para que veas bien, uso el verbo give, la tercera columna. ¿Ok? Well, vamos al otro. My brother is going to be given, ¿qué cosa? A car by quién? By my mom. ¿Ok? Tenemos is going to be, porque es el verbo, el futuro, más el verbo to be, más la tercera columna. ¿Ok? Voy a un present perfect. ¿Ok? Have o has. Have o has. Más what. Been, verbo to be, más la tercera columna. ¿Ok? Good. Pongo la última frase. ¿Sí? Entonces te doy ejemplos con, te di ejemplos con present perfect, con present simple, present continuous. Yes? Ok. San Martín. No. Columbus discovered America. Yes, this is the subject, this is the verb. ¿Qué descubrió América? Entonces va a ser un objeto directo. América. Ah, perdón. Vamos a poner el presente. Dije que iba a ser uno con Columbus has discovered America. Voy a poner ese ejemplo, ¿ok? Bueno, un present perfect. America have o has más been más la tercera columna. Has been discovered by Christopher Columbus. Is it clear? Entonces tenemos have o has más been, que es el verbo to be, en el tiempo que corresponda, más la tercera columna, ¿sí? O verbos con ed, by fulanito de tal. Is it clear? Yes? All right. So that is passive voice. Yes? So, estos mismos ejemplos, yo quiero que vos lo escribas en tu cuaderno. Is it clear? Right. Yo te voy a mandar esto en la foto pizarra también, ¿eh? Te voy a mandar la foto pizarra. I will send you the photo pizarra plus this, okay? Is it clear? Okay. Well, so what was the most important thing? Entonces, para saber la voz pasiva, para identificar la voz pasiva, es importante, it's important to know, yes, okay. Ah, yes. Okay. Wait a minute. Maxi, no pude, I couldn't open your file, no pude abrir tu video, porque como ya me iban llegando algunos, entonces aprovechaba para ir mirándolos, corrigiéndolos, y no lo pude abrir, lo descargué, lo probé, no other option, yes, it says you can't open, I can't open the file, yes, okay, is it clear, so try to send it again, yes, okay. Look, yes?
This is the most important. Entonces, tenemos sujeto de la frase, verbo, y vamos ya a los objetos. Entonces, ¿qué le dio? ¿A quién le dio? Voy a hacer esa pregunta. ¿A quién? ¿A quién, a quién llamó? A, ¿se entiende, no? ¿A quién le dio? ¿A quién llamó? En este caso, ¿a quién le dio la manzana? A la teacher. Entonces, eso va a ser el objeto indirecto. Indirect object. ¿Qué le dio a Napo? Yes, va a ser el objeto directo. Yes, okay, is clear. Una vez que se identifican los objetos, me va a ser fácil buscar la voz pasiva. Y después, yes, saber las columnas de los verbos. Okay, is clear, que es lo que siempre, desde que empezamos a enseñarse, desde primer grado, desde Junior B, tienen lista de verbos. Okay, good. Well, so pay attention now. At the end of the book, at the end of the book, you have your list of verbs. Yes? Okay. Vamos a la página 180, por favor. 180 del class book. Yes, 180. Ok, bueno, te voy a dictar y vas a estudiar otra vez de 10 en 10. Yes, ok, ready, steady, go. Cero estar, convertirse en, comenzar, traer, construir. The majority of these verbs you already know, but you have to revise because for this grammar and for other grammars, yes, for tenses, you need to know the three columns. Is it clear? Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La primera es desde be hasta do. Cero estar, convertirse en, comenzar, traer, construir, comprar, elegir, venir, costar, hacer. Vamos a hacer the drink. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde from drink to go es la tanda number 2. Second part. Beber, comer, caer, sentir, encontrar, volar, olvidar, obtener, dar, ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde grow until make sería la tanda 3. Grow, crecer, have, tener, hear, oír, hurt, herir, keep, mantener, know, conocer o saber, leave, partir, irse de un lugar, learn, aprender, let, permitir, make, fabricar. Desde meet, from meet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta, desde, from meet, until sit, la 4. Meet, encontrarse con alguien, pay, pagar, put, poner, read, leer, run, correr, say, decir, see, ver, sell, vender, send, enviar, sit, sentarse. Y lo que queda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, sería la parte 5. Dormir, speak, hablar, swim, nadar, take, tomar, teach, enseñar, tell, decir, think, pensar, understand, entender, comprender, wake, levantarse, wear, vestir, and write, escribir. Entonces tenemos página 180. And you have the meanings. Lo que te dicté ahora son los significados. Of course, you already know them, pero para que te quede todo armado. Well, okay. So, now we're going to go to the second part of the class, of the presentation and review of everything. And you are going to tell me what things you used to do. What things you used to do. Used to do. Yes, okay. What activities. Acuérdate que siempre en el warm-up de la clase presento los temas, so be careful.
What things, what activities you used to do, what activities did you used to do when you were six years old. Yes, what activities did you used to do when you were 6 years old? Okay, what activities did you used to do? Está el did, entonces el used to no va a llevar la de. Yes, okay, y el verbo en infinitivo. Pay attention. When I was six, I used to climb trees. Yes, okay. Muy bien, alguien dijo casa, solía. Used to significa solía. I used to climb trees. When I was six, I used to play with dolls, with Barbies. When I was six, I used to... watch cartoons. Entonces, ahora, en tu cuaderno, in your folder, you are going to write three sentences, three things you used to do, okay? When I was 6 years old, I used to climb trees, I used to play with dolls, I used to watch cartoons, yes? Solía, cosas que hacías antes que ahora ya no las haces más, okay? What activities you didn't used to do when you were six? I didn't used to teach. I didn't, está el didn't, el verbo used, ojo, no va a ir con de. Acá sí está la de, la de, la de. ¿Está? Esto ya lo sabemos de la estructura del pasado. I didn't use to, when I was six, I didn't use to drive a car. No solía enseñar, no solía conducir. Yeah? When I was six, I didn't use to, what other thing I didn't use to do? I didn't use to... Yeah. I didn't used to watch horror films. Okay, is it clear? Good. Once you write affirmative sentences, you will go to negative sentences in your folder. Pones el título, this is the title, y hacemos ahora interrogativa. Okay. Did you use to play with marbles? ¿Solía jugar en las bolitas? Yes, did you use to play with marbles? Did you use, ojo, está el did. Entonces el verbo va sin de. Did you use to play with marbles? Yes. Yes, I did. No, I didn't. Okay, no, I didn't. Did you used to go to the cinema with your mother? Yes, or father? Did you used to skip the rope? Did you used to play hide and seek? A las escondidas? Yes, okay. So, these are the things you used to do that you don't do now anymore. Solía, okay? Entonces hacemos tres frases about the things you used to do when you were six. Frases que no hacíamos. Yes, I didn't used to teach, obviously. I didn't used to drive a car, obviously. I didn't used to watch horror films, obviously. Did you? Now I can. Yes, I can watch horror films because I know they are the things on a horror films are real. For example, monsters, vampires. Yes, and then three questions. Did you used to play with marbles? Did you used to
play with dolls? Did you used to go to the cinema? Did you used to skip the rope? Did you used to play hide and seek? Yeah. Did you used to play ladrones y policías? Yes, okay. Is it clear? So these are the examples. Yes, I did. No, I didn't. Okay, is it clear? Right. Okay. En el cuaderno, ejemplos con voz pasiva, porque acá hay varios temas. Passive voice, yes. Used to, yes. Affirmative, negative, and interrogative, yes. And now word building, okay? Y voy a trabajar con, good. With the examples that you have in the book. Yes, okay, wait a minute. Wait. Okay, voy a anotar esta que está acá primero. Okay, so we have a verb, produce. Production, vamos a los noun primero. Noun es producción, yes, this is word building. ¿Viste las frases que siempre te pongo para que completes? Yes, si necesitas producción, productivo, yes, producir, yes, entonces haces, complete the sentences with the words given in brackets, make the necessary changes, y vos tenés que saber cambiarlas, okay, convertir, okay. So we have production, yes, okay, is the noun. Otro sustantivo de product, de production, okay, ¿qué puede ser? Producer, me dictaron ahí en casa, producer. Productor, productora, yes, okay, vamos a, bien, producto, muy bien, product, es otro sustantivo, y vamos a buscar ahora el adjetivo de product, production, yes, productive, yes, productive, sería el adjetivo, yes, y qué nos falta ahora, nos falta el verbo, product, produce, perdón, produce, yes, entonces de una palabra, ups, sacamos varias, ¿está? Is it clear? Advert, is a noun, yes, el verbo de advert, advertise, good, acordate que con S, yes, el verbo, like practice, yes, ahora vamos a practice. Advertisement, tenemos advertisement, sería otro sustantivo, yes, okay, is it clear? Y acá tenemos advertisement y tenemos advertise, the verb. Yes, okay. Con eso me conformo. Vamos a practice. Practice con C es el sustantivo. Yes. Vamos a un adjetivo de practice, practical. Adjetivo. Yes, okay, good. Y después tenemos un verb, practice, con S. Is it clear? Yes, okay. Practice with C, es el sustantivo, práctica, práctico, yes. For example, a practical exercise, un ejercicio práctico, I have to practice. I have to go to a practice, tengo que ir a una práctica. I have to practice for the exam. Is it clear? Entonces, esto es word building. A ver, hay otras. Produce, ya está. Invent. Invent. Invention is the noun. Copiátelas en tu cuaderno de la A a la Z. De vocabulario, yes? Invent. Is the verb, for example. Yes? Is it clear? Well, and like this. Is it clear? Right. Well, this is word building.
Okay? And now we're going to go to the second part of the class. Okay? Good. But this was a presentation. All right?